la nena polola no la podemos encontrar. Y un taxi hay que tomar. No, 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 mamo. No, nene chobrores tenés que decir. Sí, nene chobrores. Dicho, dicho. No, repetí conmigo, ninito. Ninito. Brother. Brother. ¿Todo junto? Ninito, ninito. Ah, no, no, está así. Piñoñón. No te peñón, no sos un tonto retonto. Bueno, bueno. ¿Dónde mamó? Ninito. Todo el ninito, vamos. Ah, no, doble, doble, doble para allá. Pero me confundí. ¿Tenés la dirección algo? Porque así te llevo mejor, porque de esta manera... No, no tenemos la dirección. ¿Usted no sabe dónde vive la nona polola? Mira, flaco, sí. Hacemos un favor. Decidiste, por favor, porque ya vete, decime a dónde. Dirige, ya llegamos. ¿Dirige puede ser? No, pero ¿por qué dobla? Si dije, dirige. ¿Cómo te corta la voz? Entonces usted está en el hecho, señor. Al final tiene un carácter medio podrido. No, no es eso, yo soy el tipo más bueno del mundo, pero si me rompe demasiado las pelotas, soy más loco que la mierda. Ah, perdóneme. Señor, hace como media hora que estamos hablando vuelta y no ponemos contra la nuna polola. ¿Dónde vive la nuna polola? Mira, flaco, no sé dónde mierda vive tu nuna polola. ¿No tenés un papel, una dirección, algo? Decirlo. Sí, a ver si tengo un papel. No, sácalo, flaco, eso es mío, cáncer. Hola, ¿qué es esto? Eso para asustar a mi hija. No me niega. Oh, no, flaco, ya. Flaco, espera, para un poquito. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Decime una cosa, ¿qué le dices a tu amigo? ¿Estás loco? Bueno, vamos, no toques el asiento. No me rompan la bola, te pido por favor, decime, ¿a dónde tenemos que ir? A la casa de la nena polola. ¿Pero quién mierda hace dónde ir a la nena polola, flaco? Decime cuál es la dirección. Dirigio. Dirigio es... Flaco. Falta mucho para llegar. La repísima madre que la parió, hermano. ¿Y vos qué mirás con esa cara, Gil? Bueno, no, sino que no se ocurre traerle el asiento porque... ¿Sabe qué? No. Porque no, no, ¿qué haces vos? Escucha, sí, lo digo tranquilo ahora. Sí, dígame. Pero no, no. Sácame la pata de ahí. Sácame la pata porque te la hago mierda. Bueno, yo tenía honguitos en la pata, señor. No, no, si yo me bajo. Si yo me bajo, te puedo subir, te hago una zapatería en la auto cortada. Te pido por la puerta. ¿A dónde tenés que ir? A la casa de la nona polola. ¿Pero qué mierda? ¿Nona polola? Decime, no. Mi abuela, mi abuela. Señor. No, si que vaya. ¿Y dónde vamos? A la mierda en bote vamos. Fíjese los ojos, los tiene salidos. Usted es un hombre estresado. Y es, tiene que hablarlo con el psicoanalista, porque así no puede ser un hombre. Sí, me ves en conoco, seguro. Te va a llevar a la comisaría. No, 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 no le golpeé, no le golpeé el asiento, doble, doble. No, 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 que te la asiento, acá esta puerta, métete en el ojo. La pelota, hermano. Esta es Argentina, somos de Argentina. Argentina. Ay, qué Argentina. Ay, qué Argentina. Tomá la pelota. No, no, comisaría, no, no se enoje. Pala, no. Pero no se enoje, doble, pero busquemos una selección y después pagamos el viaje, pero no se enoje, señor. Yo le voy a decir una cosa, ¿cómo le vamos a pagar si... Si no la llevó a ningún lado. Si lo digo con huevo. Sí. ¿Cómo le vamos a pagar si usted no la llevó a ningún lado? Eso. Nos vamos a... Y nos vamos enojados. No nos vamos bien. Entonces nos vamos. Así que lo dejamos sin él. Enojado, yo te voy a hacer... No, 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 no. Pagame porque te mato. No, no, no. Mándale un beso a Marcelo Tinelli que me dice la bancó como un duque. Una barbaridad. Mándale un beso a Marcelo. A ver. Tinelli, la verdad, sos un hijo de...